Día Mundial del Teatro 2023. A todos mis amigos, los artistas de teatro de todo el mundo. Les escribo este mensaje en el Día Mundial del Teatro. Y aunque me siento abrumada de felicidad por dirigirme a vosotros, cada fibra de mi ser tiembla por el peso de todo lo que sufrimos. Artistas de teatro y no teatro. Por las presiones y los sentimientos encontrados en medio del estado del mundo actual. La inestabilidad es un resultado directo de lo que nuestro mundo está padeciendo. Conflictos, guerras y catástrofes naturales que han tenido efectos devastadores, no solo en el mundo material, sino también en el espiritual y en nuestra paz psicológica. Hoy me dirijo a ustedes con la sensación de que el mundo entero se ha convertido en islas aisladas o en barcos que huyen en un horizonte lleno de niebla, cada uno de ellos desplegando sus velas y navegando sin guía, sin ver nada en el horizonte que lo guíe. Y a pesar de ello, sigue navegando con la esperanza de llegar a un puerto seguro que lo acoja tras su largo vagar en medio de un mar embravecido. Nuestro mundo nunca ha estado tan estrechamente conectado entre sí como hoy. Pero al mismo tiempo nunca fue más disonante y alejado de sí de lo que es hoy. He aquí la dramática paradoja que nos impone nuestro mundo contemporáneo. A pesar de lo que todos estamos presenciando en cuanto a la convergencia en la circulación de las noticias y las modernas comunicaciones que rompieron todas las barreras de las fronteras geográficas, los conflictos y tensiones que el mundo está presenciando superaron los límites de la percepción lógica y crearon, en medio de esta aparente convergencia, una divergencia fundamental que nos aleja de la verdadera esencia de la humanidad en su forma más simple. El teatro, en su esencia original, es un acto puramente humano, que es la vida. En las palabras del gran pionero Konstantín Stanislavski, nunca vengas al teatro con barro en los pies. Deja el polvo y la suciedad fuera. Revisa tus pequeñas preocupaciones, todas las cosas que arruinan tu vida y desvían tu atención del arte y te distraen de tu arte. Cuando subimos al escenario, lo hacemos con una sola vida dentro de nosotros, la de un solo ser humano. Pero esta vida tiene una gran capacidad para dividir y reproducirse, para convertirse en muchas vidas que emitimos en este mundo para que cobre vida, para que florezca y difunda su fragancia a los demás. Lo que hacemos en el mundo del teatro como dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, poetas, músicos, coreógrafos y técnicos. Todos nosotros sin excepción. Es un acto de creación de vida que no existía antes de que subiéramos al escenario. Esta vida merece una mano cariñosa que la sostenga, un pecho que la abrace, un corazón bondadoso que simpatice con ella y una mente sobria que le proporcione las razones que necesita para continuar y sobrevivir. No exagero cuando digo que lo que hacemos en el escenario es el acto de la vida misma. La generamos de la nada, como una brasa encendida que centellea en la oscuridad, iluminando la oscuridad de la noche y calentando su frialdad. Somos nosotros quienes le hacemos vibrante y significativa. Y somos las razones para entenderla. Somos los que usamos la luz del arte para hacer frente a la oscuridad de la ignorancia y del extremismo. Somos los que abrazamos la doctrina de la vida para que la vida se extienda en este mundo. Para ello empleamos nuestro esfuerzo, tiempo, sudor, lágrimas, sangre y nervios. Hacemos todo lo que tenemos que hacer para lograr este noble mensaje. Defendiendo los valores de la verdad, la bondad y la belleza, creyendo de verdad que la vida merece ser vivida. Hoy me dirijo a ustedes no solo para hablar, ni siquiera para celebrar al padre de todas las artes, el teatro, en su día mundial. Más bien, les invito a permanecer juntos, todos nosotros, mano a mano y hombro con hombro, a gritar con todas nuestras fuerzas, como estamos acostumbrados a hacer en los escenarios de nuestros teatros, ya que nuestras palabras despierten la conciencia del mundo entero para buscar en su interior la esencia perdida de la humanidad. Libre, amorosa, simpática, amable y tolerante humanidad. Y para que rechacéis esta vil imagen de brutalidad, racismo, conflictos sangrientos, pensamiento unilateral y extremismo. Los seres humanos han caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años. ¿Y seguirán caminando? Así que saca tus pies del fango de las guerras y los conflictos sangrientos y déjalos en la puerta del escenario. Tal vez nuestra humanidad, que se ha nublado en la duda, vuelva a ser categórica. Que nos haga todos capaces de sentirnos orgullosos de ser humanos y de ser hermanos y hermanas en humanidad. Es nuestra misión.
Nosotros, los dramaturgos, los portadores de la antorcha de la iluminación desde la primera aparición del primer actor en el escenario, debemos estar a la vanguardia de la confrontación con todo lo que es feo, sangriento e inhumano. Nos enfrentamos a todo ello con lo que es bello, puro y humano. Nosotros y nadie más tenemos la capacidad de difundir la vida. Extendamos todos juntos estas palabras en aras de construir un solo mundo y una única humanidad.